Hola, hoy en Pokémanso me acaba de salir un Sini. En este caso no es Metang, es un Pokémon de tipo agua, se llama Magikarp. Me acaba de salir un Magikarp Sini, dorado. Está muy guapo. Cuando me ha salido me he puesto muy emocionado porque estaba capturando los Pokémon de la ruta para tenerlos en la Pokédex, para tener esa parte de la Pokédex en la ruta capturadas, porque luego se ve que te dan insignias por ello. Y nada, estaba pescando y llevaban 5 pescas y tenía, y me habían salido solamente Tentacus con la caña vieja, iba, y estaba intentando que me saliera un Magikarp, y va y me ha salido Magikarp Sin, y me he quedado, no puede ser, y me he puesto a hacer el vídeo directamente porque me encanta este Pokémon, es super guay, y es el primer Pokémon que me sale Sin en Roza, porque en Pokémon Omega Rubí no me había salido ningún Sin hasta ahora, salvo el Beldum este que te dan de evento, que lo puedes descargar por regalo misterioso. Para quien no lo sepa, lo descargáis por regalo misterioso con internet y os podéis hacer con él en cualquier tienda Pokémon. Bueno, vamos a proceder a capturarlo, pero antes vamos a atacarle, porque el movimiento especial que tiene, el set de movimientos especial que tiene el Beldum Sini, lleva clemencia, cabeza hierro, cabezazo zen y defensa férrea. Yo voy a entrenarme el Metagross Alegre, que es una de las mejores naturalezas para la Mega Evolución, porque me gusta bastante. El mío ya es Alegre. Y nada, vamos a tirarle Clemencia para dejarlo con 9 vida y poder capturarle muchísimo más fácil con cualquier Ball que tengamos ahora. Si mal no recuerdo, tenía Pokéballs, Super Ball y tal, pero la que más me gusta, creo que voy a utilizar una Honor Ball para capturarle. La verdad, y espero que me toque con buena naturaleza. Pero en verdad, si me toca con buena naturaleza, bien, y si me toca con mala, también, porque me lo voy a poner en el equipo directamente. Tenía pensado ponerme un Gyarados, la verdad, en el equipo, porque mi equipo en este juego está compuesto por Sceptile, porque me gustaba mucho su Mega. Luego iba a meterme al Gyarados, también tengo un Alakazam, tenía pensado un Ninetales y uno de tipo agua, que estaba entre Walrein o entre Magikarp. Ahora vemos que se registra en la Pokédex. Magikarp es el triste ejemplo de un Pokémon capaz únicamente de saltar y salpicar. Esta conducta llevó a científicos a estudiarlo en profundidad. Y ahora veis que simplemente con el botón de desplazar podéis girar el Pokémon como queráis, para que veáis cómo es, está bastante chulo. Sigue las cinemáticas, podéis, en la Pokédex, abajo, en la parte de abajo de la pantalla táctil, podéis poner los tres o cuatro movimientos posibles del Pokémon, lo que se quedaba antes en el PC. Y para que veáis este pedazo de Magikarp que me ha salido, 5 pescas, me estaba saliendo solo Tentacool, y cuando me ha salido Magikarp me ha salido Sini. Una brutalidad. Espero que os guste este Sini. No me voy a decantar por ponerle un mote, porque en este momento no me venía ningún mote, estoy bastante emocionado. Y nada, vamos a guardarlo en la caja 2. Ahora os voy a enseñar cómo evoluciona Gyarados. Para muchos ya sabéis cómo evoluciona directamente. Gyarados es rojo, pero me gustaba mucho la forma de evolucionar al Pokémon en este juego, el fondo y la forma de que me evolucione con esas esferas así a los laterales, luego salen con unas pompas, está bastante chulo y en original muy currado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like y suscribiros. Adiós. El Beldum Sini lleva clemencia, cabeza hierro, cabezazo zen y defensa férrea. Yo voy a entrenarme el Metagross Alegre, que es una de las mejores naturalezas para la Mega Evolución, porque me gusta bastante. El mío ya es Alegre. Y nada, vamos a tirarle clemencia para dejarlo con 9 vida y poder capturarle muchísimo más fácil con cualquier Ball que tengamos ahora. Si mal no recuerdo, tenía Pokéballs, Super Ball y tal, pero la que más me gusta, creo que voy a utilizar una Honor Ball para capturarle. La verdad, y espero que me toque con buena naturaleza. Pero en verdad, si me toca con buena naturaleza, bien, y si me toca con mala, también, porque me lo voy a poner caña vieja, iba. Y estaba intentando que me saliera un Magikarp, y va y me ha salido Magikarp Sin, y me he quedado, no puede ser. Y me he puesto a hacer el vídeo directamente porque me encanta este Pokémon, es super guay, y es el primer Pokémon que me sale Sin en Roza,
porque en Pokémon Omega Rubí no me había salido ningún Sini hasta ahora, salvo el Beldum este que te dan de evento, que lo puedes descargar por regalo misterioso, para quien no lo sepa. Lo descargáis por regalo misterioso con internet y os podéis hacer con él en cualquier tienda Pokémon. Bueno, vamos a proceder a capturarlo, pero antes vamos a atacarle, porque el movimiento especial que tiene, el set de movimientos especial que tiene en el equipo directamente, tenía pensado ponerme un Gyarados, la verdad, en el equipo, porque mi equipo en este juego está compuesto por Sceptile, porque me gustaba mucho su Mega. Luego iba a meterme al Gyarados. También tengo un Alakazam. Tenía pensado un Ninetales y uno de tipo agua, que estaba entre Walrein o entre Magikarp. Ahora vemos que se registra en la Pokédex. Magikarp es el triste ejemplo de un Pokémon capaz únicamente de saltar y salpicar. Esta conducta llevó a científicos a estudiarlo en profundidad. Y ahora veis que simplemente con el botón de desplazar podéis girar el Pokémon como queráis, para que veáis cómo es, está bastante chulo. Sigue las cinemáticas, podéis en la Pokédex, abajo, en la parte de abajo de la pantalla táctil, podéis poner los tres o cuatro movimientos posibles del Pokémon, lo que se quedaba antes en el PC. Y para que veáis este pedazo de Magikarp que me ha salido, 5 pescas, me estaba saliendo un solo Tentacool, y cuando me ha salido Magikarp me ha salido Sini, una brutalidad. Espero que os guste este Sini. No me voy a decantar por ponerle un mote, porque en este momento no me venía ningún mote, estoy bastante emocionado. Hola, hoy en Pokémanso me acaba de salir un Sini. En este caso no es Metang, es un Pokémon de tipo agua, se llama Magikarp. Me acaba de salir un Magikarp Sini, dorado, está muy guapo. Cuando me ha salido me he puesto muy emocionado, porque estaba capturando los Pokémon de la ruta para tenerlos en la Pokédex, para tener esa parte de la Pokédex en la ruta capturadas, porque luego se ve que te dan insignias por ello. Y nada, estaba pescando y llevaban 5 pescas, y me habían salido solamente Tentacool con la